Bonsoir, Olivier. ¿Ha vuelto Monsieur de la Serre? No esperamos al señor de la Serre hasta tarde. Ah, bueno. Entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te vengas arriba todavía. Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se ha perdido. Ya conseguiré colarme. ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora o quizá tres, quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. A Elise nunca le gustaron las galas elegantes. Volverá a casa pronto. Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Lo vería al llegar. Será mejor que no me vaya sin dejar esta carta. Ahí, sana y salva, solo con algo de retraso. ¿Y ahora? Vamos a palacio. Ah, con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. Ven, ven, mon ami. Deja que yo me ocupe. Muchas gracias, joven. Monsieur Maximilien Robespierre, sin invitados. Arnaud, le chevalier de Telem. Su invitación, s'il vous plaît. Eso lo tenía claro, pero de camino aquí... Sin invitación, no puede entrar. Despeje la cola. El siguiente... Charles Gabriel Siver, dos invitados. El siguiente. Buena reunión. ¿Y tanto? Pasen por aquí. Allez, Bouchon. Buena reunión. ¿Y tal? Pasen por aquí. ¿Creías que podías colarte, ¿eh? Buena reunión. ¿Y tal? ¿Sí?
Sin invitación, no en... Buena reunión. ¿Y tanto? He estado en armas y ellos celebrando la fiesta. ¿Y a qué viene la celebración? No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Delaser. ¡Vamos con él! ¡Fuera de aquí! Estado en armas y celebrando la fiesta. ¿Y a qué viene la celebración? No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Delaser. Zapatos cuestan más que mi alquiler. No es cierto. Lo es. Que Dios me lleve sus pelotas. ¡Eh, tú! ¡Baja! ¡Ya mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba. ¿Qué velada tan concurrida? Ya apenas recordaba la última vez que nos juntamos todos. Creo que fue cuando ese asunto tocó. Merci. Un autre jour. Ah!
ese patrón seguro. Le encantan las persecuciones. Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. ¿Llevas puesto un traje de mi padre? ¿Llevas puesto un vestido? No empieces, me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren. Lo intenté, pero padre fue tajante. ¿Tu padre? ¿Quién anda ahí? ¡Vete! Los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es complicado, te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no. No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar. Venga, no seas crío. Seguro que esta vez no te persigue un perro guardián. ¡Vete! Vaya, esto no era la sala de billar, ¿verdad? Estamos persiguiendo a un intruso, Manuacer de la sala. ¿Lo ha visto? No, pero no me explico cómo podría subir escaleras con los bichos. Podría estar en la fiesta. ¡Qué pérdida de tiempo! Aquí no hay nada. ¿Pero quién va a venir aquí fuera? Diez a uno a que termino limpiándome vómito de ricachón de los zapatos. ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Monsieur! ¡Monsieur de la Salle! ¡Monsieur de la Salle! ¡Sibert! ¡Ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Ha matado al señor de la SEG!
No fui yo. Damián llevaba el cuchillo. Piedad, por favor. Gallia est, omnis divisa in partes tres. ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! ¿Qué es esto? ¡Al infierno! Facilius repediuntur, quam qui dolorem patienter ferant.